Hola a todos. Como parte de las actividades de la Academia de Artes de México y de Urtex Digital Classics, tengo el placer de conmemorar el décimo aniversario luctuoso de Eugenio Toussaint con esta charla con grandes colegas y amigos, Marisa Canales, Ana Lara, Arturo Márquez y Javier Álvarez, que nos acompañan el día de hoy. Y la idea, pues, es justamente hablar de Eugenio y su legado. Así que, bueno, yo quisiera comenzar un poco con mi encuentro con Eugenio. En la prepa, yo escuché a un grupo de jazz que me llamó mucho la atención, que era Weather Report y su gran bajista Jaco Pastorius. Y me acuerdo que alguien me comentó en aquellos años que había un grupo mexicano de jazz que tenía una gran influencia de Weather Report. Y ese grupo resultaba que era Zac Bell, este grupo formado por los hermanos Toussaint. Es así como yo entro al mundo de la música de Eugenio, ¿no? A partir de Zac Bell. Y además recuerdo que la persona que me recomendó escuchar Zac Bell me dijo, hay uno de los hermanos, que parece ser que es como la cabeza principal del grupo, es un gran admirador de Jaco Pastorius. A mí me gustaba mucho Jaco Pastorius. Entonces, inmediatamente pues me acerqué a la música de Zac Bell. Me acuerdo que compré un disco, no recuerdo ahora el nombre, pero es un disco que tiene un pájaro en la portada. Y de inmediato vi que era de los grupos de aquella época de jazz, era de un gran nivel, ¿no? De un virtuosismo de cada uno de los integrantes del grupo. O sea, me pareció un trabajo extraordinario y es así como entro en contacto con Eugenio. Después hay una anécdota interesante y la comento porque durante la carrera, mientras hacía mis estudios de licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM, conseguí un trabajo que al final duró muy poco el tiempo porque pues, me exigía mucho, era un trabajo de tiempo completo y yo pues, la verdad es que estaba como estudiante y no podía dedicarle tanto a esto, pero era un trabajo en una agencia de publicidad. Y me acuerdo que la entrevista, lo primero que me dijeron es que queremos que hagas lo que hace Eugenio Toussaint. Entonces, ahí es, vuelvo a entrar en contacto con Eugenio. Y en aquella época, pues yo pregunto, ¿y qué es lo que hace Eugenio Toussaint? Es que Eugenio fue arreglista de Paul Anka y tiene mucha experiencia con los instrumentos, puede hacer grandes arreglos, escribe música. Nos gustaría mucho que tuvieras el perfil de Eugenio. Bueno, me la pones muy difícil porque yo no vengo del mundo del jazz ni podría nunca improvisar en el piano como lo hace Eugenio, pero me acuerdo mucho que me llamó la atención este comentario. Años después hago mi posgrado en Inglaterra y en uno de estos viajes que vengo a México, mi papá organiza una comida. Y mi papá en aquellos años trabajaba para Radio Educación y transmitía los conciertos de Sinfónica Nacional. Mi papá allí conoce a Eugenio y conoce la música de Eugenio, pero ya en el ámbito de la música de concierto. Entonces hace una comida que recuerdo con muchísimo cariño, puesto que de ahí es la primera vez que conozco personalmente a Eugenio y Alicia. Y sí es a partir de ahí que entonces entro ya de lleno a conocer la música de Eugenio en el ámbito de la música de concierto. De ahí, bueno, les puedo contar N anécdotas, ¿no? Hicimos un curso en Indiana, por ejemplo, en la Universidad de Indiana, donde estábamos juntos y recuerdo que después del curso en las noches se hacían sesiones de improvisación y me acuerdo de una legendaria donde Eugenio tocó el piano y se emocionó tanto que había sangre en las teclas. Eso me acuerdo que fue una cosa impresionante. Cuando terminó de tocar, vi que había un poquito así de gotitas de sangre de que Eugenio ahí había dado todo, ¿no? Lo recuerdo como una noche memorable. Esto fue en la Universidad de Indiana.
Eugenio, a mí me parece que es un músico extraordinario, con un talento y con una frescura y con una naturalidad que yo creo que no hubiera podido ser otra cosa más que ser músico. Viene de una familia de músicos, sus hijos son músicos, su esposa Alicia es músico, o sea, la música ahí estaba a la flor de piel. O sea, creo que cuando yo digo la música nos escogió a nosotros, no sé si ustedes compartan esto, pero yo creo que en el caso de Eugenio es clarísimo. O sea, la música lo escogió a él y desde que nació él ya estaba inmerso en este mundo de la música. También me parece que es un músico que me recuerda mucho, por ejemplo, a Gershwin o a Leonard Bernstein. ¿Y por qué los menciono? Porque Gershwin, por ejemplo, cuando estrenó Por Jean Bess, me acuerdo que tuvo el problema de que Por Jean Bess fue muy mal recibida la ópera en el mundo del musical, ¿no? En el mundo de Broadway a la gente no le gustó, le parecía que tenía interludios muy largos, que era medio abstracta la ópera, que no se entendía, ¿no? Y para la gente de la ópera resultaba demasiado light, tampoco entraba como dentro de los cánones de una ópera. Y entonces Gershwin se quedaba un poco en este limbo, ¿no? En esta frontera entre es un musical o no es un musical, o es jazz o no es jazz, si es música de concierto. O sea, nadaba en este ámbito complicado, ¿no? Sin embargo, ahora pues estamos hablando de una de las óperas más importantes del siglo XX en Estados Unidos. El caso de Bernstein también me recuerda mucho esto de habitar estos dos mundos, ¿no? West Side Story, que sí es un musical, así lo escribe Leonard Bernstein, pero hoy en día la suite de West Side Story se puede tocar en cualquier sala de concierto, con cualquier orquesta, sin ningún problema. O sea, habita esos dos mundos, y esos fueron los dos mundos que habitó Leonard Bernstein, tanto el ámbito de la música de concierto como también el ámbito de la música popular, de conocer los géneros, ¿no? Si no hubiera conocido los géneros, Leonard Bernstein no hubiera podido escribir ese maravilloso mambo de West Side Story. Y bueno, ahí está. O sea, es una música que trasciende estas fronteras, que trasciende estas etiquetas, porque es muy buena música. Y eso para mí es lo más importante, eso que vale, digamos. Entonces, a partir de ahí, yo quisiera empezar con Arturo Márquez planteándole la siguiente pregunta, que nos hablara un poco de cómo es que Eugenio, viniendo del mundo del jazz, entra al ámbito de la música de concierto. Pero en el caso de Arturo, particularmente, tu experiencia es un poco a la inversa, porque recuerdo que tus primeras obras están dentro de la música experimental, de las vanguardias estéticas de la segunda mitad del siglo XX, y sin embargo, de pronto, con una naturalidad, empiezas a interesarte por la música de los salones de baile, sobre todo este género maravilloso que es el danzón. Y tu música da un giro muy radical, yo diría, hacia otro ámbito, que es el ámbito por el cual hoy, además, eres realmente muy conocido, Arturo, con ese maravilloso Danzón 2 que le ha dado vueltas al mundo. Entonces, a mí me interesa mucho escuchar tu opinión y escuchar qué te pasó a ti. Y bajo esta perspectiva, ¿cómo entiendes la música de Eugenio? Empecemos por algo que considero muy importante. Yo también, de alguna manera, empecé con la música popular. O sea, mi padre, mariachi, mi abuelo, músico de pueblo. Y el problema fue que estudié, me puse a estudiar, y entonces pues, yo ya me dediqué a otra cosa, ¿verdad? A otros géneros. Regreso a ellos justamente porque me encuentro con ciertas músicas que me dirigen hacia mi propio camino. Por supuesto que el jazz. El jazz, cuando yo estaba estudiando en Cal Arts, ¿sí?, que tomé todas las clases que pude de jazz, estaba ahí un gran jazzista, James Newton, que ahora es un gran amigo. Entonces, pues yo tomaba las clases de historia del jazz, de piano, ¿no?, de teoría, de todo lo que fuese. Y sí confieso que me ayudó muchísimo a dar este paso, ¿sí? Yo considero el jazz a la misma altura de la música de concierto. Sí, yo creo que muchos de nosotros lo hacemos, ¿eh? Los grandes músicos de jazz como Ellington, ¿no?, como Parker, como Miles, como Glenn Miller, Benny Goodman, qué sé yo, ¿sí? Tantos grandes músicos realmente son de lo mejor que ha dado la música universal en el siglo pasado, ¿sí? Actualmente el jazz se ha retomado de una manera distinta. Yo, los jazzistas salen de universidades, ¿eh? Tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿sí? Veamos, por ejemplo, a Branford y a Winston Marsalis o al mismo James Newton y a muchos más, ¿no? Son universitarios. El jazz se está dando muchísimo en estas instituciones, ¿sí? A la par que la música de concierto, que la música contemporánea. Yo creo que
los jazzistas, ¿sí?, tienen ciertas ventajas sobre nosotros, ¿sí?, sobre nosotros que nos formamos en un ámbito distinto, ¿no? Sí. En primer lugar, tienen que ser intérpretes. Muchos de ellos son grandes intérpretes, ¿sí? O sea, dominan su instrumento de una manera impresionante. Otra característica es la creatividad en el momento, ¿no? La improvisación, ¿sí?, que eso es algo que la música de concierto tenía hace muchísimos años y que ya poco se utiliza. Para los jazzistas lo tienen que tener de una manera clarísima desde el inicio, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, que una de las grandes pasiones de Eugenio era, de cuando era niño, ¿no?, era la improvisación, ¿sí? De hecho, creo que tenía ciertos problemas con su maestra porque a él lo que le gustaba era la improvisación, ¿sí? De hecho, yo creo que muchos de los compositores de música de concierto, la improvisación también es parte de nosotros, ¿no? ¿Sí? En mi caso, mi piano a un lado, o sea, yo tengo que empezar improvisando, ¿sí?, para después ir elaborando y todo esto, ¿sí? Veo, por ejemplo, en Eugenio como la primera figura, ¿sí?, que hace este gran paso, o sea, de ser un jazzista, ¿sí?, que se integra a la música de concierto de esa manera tan fenomenal. Integra los lenguajes de ambos mundos. Es un estudioso de la música de jazz, de las técnicas del jazz y de la música de concierto. Lo podemos escuchar, por ejemplo, sus estudios Bob Studies, ¿no? Podemos escuchar perfecto que transgrede ambos mundos. Ya no hay ninguna frontera entre lo que es el jazz, ¿sí?, y lo que es la música de concierto. De hecho, si nosotros escuchamos, por ejemplo, las obras más contemporáneas de jazz, ¿sí?, pues muchas de ellas son hasta... podían ser de las obras más experimentales de la música contemporánea, ¿no? El free jazz, por ejemplo, ¿no? Ahora, Eugenio, ¿sí?, aparte de fusionar todos estos mundos, tiene algo muy especial. Yo no le llamaría nacionalismo, yo le llamaría mexicanidad. Él, desde sus inicios, ¿sí?, trata de que su postura estética, ¿sí?, tenga que ver con México. Ya el mismo nombre de Zac B, ¿no?, que es Camino Blanco, ¿no? Y lo vemos también, por ejemplo, en su música de concierto. Por supuesto que siempre está ahí el jazz presente, ¿sí? Pero también su mundo mexicano. Por ejemplo, el Popol Vuh, ¿sí?, la danza de muertos, calaveras, sus conciertos. Y algo, a mí se me hace fundamental, por ejemplo, su concierto de piano improvisado. Ahí sí decimos, ¿pero qué hiciste, muchacho? No le escribió nada, creo que los temas sobre los que tenía que improvisar a la manera de un jazzista. Por supuesto, es una obra que solamente puede tocar un jazzista. Recuerdo a Eugenio tocando esa obra, últimamente Infanzón, Héctor Infanzón, ¿no?, que es otro compositor, ¿sí?, que hereda, digamos, ese mundo de la fusión entre el jazz y la música de concierto. Quisiera, a partir de esto que acabas de decir, que me parece fundamental, ¿no?, que es esto de la mexicanidad, de la originalidad, preguntarle a Javier ahora, ¿no?, y esto de que no hay fronteras, y además vinculas de alguna manera a temas Cali, entonces esto me da un punto de partida para preguntarle a Javier. Javier, tú que también de alguna manera encuentras la inspiración en lugares donde aparentemente son completamente disímbolos la música de concierto con la música popular, es decir, que te puedes inspirar en un par de maracas y hacer una obra con tecnología y maracas, o que puedes hacer una obra para callago y electrónica, ¿no?, pensando que el callago, pues, es un instrumento completamente ajeno a nivel cultural, es un instrumento coreano y no mexicano, o que igual te inspiras en un mambo para hacer un mambo cubista, ¿no?, homenajeando a Pérez Prado. O sea, cualquier punto de partida para ti, Javier, no hay fronteras y siempre puedes hacer algo que además te resulta ser sumamente original. ¿Cómo entenderías esta originalidad en Eugenio? Porque yo lo que veo en la música de Eugenio, y que esto lo plantea ya Arturo, yo siento que va más allá de la mexicanidad. O sea, Eugenio es sumamente personal. O sea, escucha su música de jazz y suena a Eugenio, suena a Toussaint,
y también escuchas la música de concierto y también suena Eugenio. O sea, esto es algo que a mí me parece increíble. ¿Cómo es que esto te lo hace Eugenio, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto de esto? Yo empezaría por decir qué gusto estar aquí con ustedes. En respuesta a tu pregunta multifacética, o sea, lo primero que podría yo decir es que igualmente como Arturo y como el mismo Eugenio, yo empecé en la música a través de la música popular, tradicional diría yo, más que popular, la música tradicional. O sea, yo empecé tocando la jarana, estoy hablando de principios de los años 70, ¿ok? Muy chavito, y ya a principios de los 70 empecé a estudiar en el conservatorio cuando iba a la secundaria. Y ahí en el conservatorio empecé a escuchar, pues a conectarme más con el mundo de lo que pasaba alrededor de mí, pero sobre todo en el Liceo Franco Mexicano tenía yo un grupo de amigos con los que habíamos formado un grupo de jazz que se llamaba El Sol Negro. Y esto era más o menos contemporáneo a un grupo en el que tocaba Eugenio. Pero compartíamos una persona que era Alejandro Campos, saxofonista. Y Alejandro fue quien me dijo, oye, es que tienes que conocer a este cuate que es Eugenio. Estudia con un maestro que se llama Néstor Castañeda. No sé si ustedes ubican a Néstor Castañeda. Pianista, sí. Bueno, pues finalmente hubo la oportunidad de conocernos y desde que nos conocimos nos caímos bien. Eso lo quiero decir porque siempre hubo esta unión que trae la música, ¿no? Esta cosa maravillosa que hace que te abraces cuando la música es como parte de lo que te rodea y también de lo que eres tú, ¿no? Yo he hecho, la mayoría de mis amigos los he hecho a través o por o con la música, ¿no? Eso lo quiero decir porque originalmente creo yo que Eugenio, o sea, se pudo haber ido en cualquier dirección. Lo chévere es que se fue en varias direcciones. Para mí, o sea, la distinción entre el músico, digamos, de jazz y el músico de la música de concierto es una distinción un tanto cuanto artificial, porque yo en los años 70, en 73 o 74, que me acuerdo perfectamente de una fiesta en casa de mis papás, movimos el piano a la sala, Eugenio vino, éramos un montón de músicos, armamos una de esas reuniones así mega bárbaras, pasamos toda la noche tocando, yo me recuerdo perfecto, ya Eugenio tenía otras inquietudes, no nada más le interesaba el jazz, o sea, ya tenía como otras ideas y sobre todo en ese momento todavía creo que tenía conexión con Néstor y Néstor obviamente lo había orientado también en diferentes direcciones, o sea que en ese sentido creo que ya desde entonces en Eugenio había el germen de hacer buena música y ese camino lo encontró a través del jazz porque precisamente era un gran improvisador. Esa amalgama, digamos, de intereses de Eugenio finalmente pues lo llevó a fundar Zac Bell. En muchos sentidos era un pionero Eugenio porque, o sea, yo no me recuerdo, cuando menos en esos años de juventud, Eugenio y los Toussaint habían creado su propia marca de discos. O sea, era algo inaudito. Estaban conectados con un ángel, ¿no? Y yo creo que esa originalidad, digamos, en el pensamiento de Eugenio se fue dando a través del jazz, pero se pudo haber dado a través de cualquier otro género, ¿ok? Eugenio lo llevó a través del jazz porque creo que era la vía como más inmediata, era como la carretera más amplia, ¿ok? No era la carretera más angosta que habíamos escogido otros, que era la música, literalmente la música de concierto. Yo debo decir que todo lo que aprendí en el conservatorio me he pasado 40 años tratando de desaprenderlo y creo que Eugenio tuvo la suerte y la visión y la inteligencia de decir, no, yo no, por ahí no voy. Yo pienso que si hay algo que es característico en Eugenio es la belleza de sus melodías. Todas las melodías de Eugenio son de una gran simpleza. O sea, son de una sencillez más bien, es lo que quiero decir. Son de una sencillez como era él, ¿ok? Una claridad en sus líneas. No tienen grandes movimientos, tienen pocas ondulaciones. Son unas melodías como muy continuas, muy sinuosas, ¿no? Melodías que existen, digamos, en su música de jazz,
pero también existe en su música de concierto. Esa gran originalidad melódica que es propia justamente de un compositor o de un músico con toda esta gama de influencias, ¿no? Y es ahí donde yo creo que radica uno de los grandes legados de él. Guardo en mi mente muchas de las melodías de Eugenio, aparte de las obras que trabajó durante años, es decir, como Gismonti, o sea, tocaba y tocaba y volvía a reelaborar los temas y los seguía profundizando y o sea, seguía como buscando por el mismo camino, ¿no? Inclusive creo yo que digamos, su acercamiento a la música de concierto fue en parte por buscar otro lugar donde encontrar una manera de hacer estas melodías, porque ya le estaba quedando chico, por así decirlo, ahora sí, esta pista amplia que él había escogido para despegar, ¿no? Para mí probablemente sea, como decías tú, es un caso muy interesante, aparte de ser pionero en muchas cosas en su juventud, también como digamos ya en su madurez, se vuelve un músico como Bernstein a mi manera de ver, o sea, tiene esta capacidad amplia, enorme, de proyectarse en cualquier ámbito, ¿no? O sea, sus danzas de la ciudad, por ejemplo, a mí me impresionaron esas piezas porque justamente lo que decía Arturo, esa fusión, que en realidad no es el término, porque en realidad es la música de Eugenio, o sea, es no importa si es jazz o es música de concierto, es la creatividad de esta persona tan maravillosa que era Eugenio, generosa, sencilla, que de alguna manera, o sea, logró encauzar todas estas inquietudes de diferentes maneras, para suerte nuestra, ¿no? Pienso, por ejemplo, desde el primer disco que se llamaba Sac B, ¿no? Luego La Selva Tucanera, no sé si se acuerdan de ese disco, o de esas piezas maravillosas que, como decías tú, Gaby, son medio, bueno, influenciadas por Jaco Pastorius y ese era el disco, sí. Sí. No me acordaba el título. Sí, luego vienen otros, creo que se llama uno Street Corner, o no me acuerdo. Sí. O sea, yo ya le perdí la pista a Eugenio durante muchos años que pasé fuera, pero a mi regreso a México volvimos a reencontrarnos. Vino a Mérida en varias ocasiones, invitado por mí y por otras gentes que movíamos las cosas acá. Y me recuerdo, digo, para terminar, vino a hacer un recital y en esa noche aquí en Mérida estaba en el Teatro Pedro Contreras, estaba estrenando La Cenicienta, ¿okay? La ópera. Luego Lila Downs en la Plaza Mayor, Eugenio tocó en un centro de artes visuales y bueno, esa noche, o sea, tocó, era apenas como las primeras ideas en torno al pez dorado, ¿no? Eran ya los clásicos temas de Eugenio y me recuerdo que esa noche, a pesar de que había todas estas cosas, se presentaron como 500 o 600 personas a un lugar donde cabíamos 100. O sea, estaba abarrotado, había gente estrepadas en las macetas, o sea, por todos lados para escuchar a Eugenio, que estaba vestido como en una especie de pijama amarilla maravillosa, de lino. Fue algo espectacular, o sea, se cayó la casa. La gente no quería dejarlo ir, ¿no? No quería dejar que dejara de tocar. Una cosa maravillosa, y él tenía una gran generosidad en ese sentido como intérprete, porque tocó hasta que dijo, bueno, saben que ya estoy cansado, ya me quiero ir a tomar mi vino, ¿no? Porque eso era importante, ¿no? El vino, como ustedes saben, ¿no? Que él presumía que de lo único que se había recibido en la vida era de enólogo, ¿no? Claro. Claro, como buen etnólogo, aquí tuvo muy buenos amigos. Uno de ellos era Paul Trotter, que es un restaurantero. Con Paul inventó una cosa muy chévere, que eran estos conciertos que luego fue el resultado, o sea, o más bien fue lo que generó Oinos, ¿no? El disco maravilloso también. Eugenio tenía un talento, un don maravilloso de comunicación con la gente, una gran facilidad de improvisación, una invención melódica única, totalmente original, que nada más le pertenece a Eugenio en cualquiera de las músicas, las de los 70s, las de Sac B o las de los estudios Bob, ¿no? Esas melodías tan, tan especiales, tan unas poquitas notas, ¿no? Pero puestas
y repetidas de la manera como él solo lo sabía hacer, ¿no? Bueno, yo creo que por lo pronto espero haber contestado un poco tus preguntas. Javier, muchas gracias, y me dejas justamente hablando de esta aportación melódica, me das pauta para hacerle las siguientes preguntas a Ana. Yo creo que hemos hablado mucho de cómo la influencia del jazz es tan fuerte en la música de Eugenio, pero también la música de concierto fue muy fuerte en el resultado final, en la producción de Eugenio. Yo conocí a Henri Dutilleux gracias a Eugenio. Eugenio admiraba muchísimo la música de Dutilleux. Yo pienso en la música orquestal de Eugenio, por ejemplo, tú citabas las danzas de la ciudad. Estas mezclas entre el piccolo y la tuba, por ejemplo, yo creo que Eugenio... Claro que conocía la música de Revueltas, la estudió, conocía esas partituras de Revueltas. Y esto tiene un gran impacto en la forma en la que Eugenio orquesta. Yo creo que la aportación de Eugenio, coincido totalmente contigo, Javier, en cuanto a las líneas melódicas, que son bellísimas, pero también hay una aportación en la armonía, también hay una aportación en el ritmo. Ya se lo preguntaré a Marisa, ¿no? Recuerdo perfecto La chunga de la jungla, que fue esta obra para tambuco, que... No era fácil de tocar, pero bueno, ya hablaremos de esa parte con Marisa, pero que sí me parece que son aportaciones muy peculiares, la manera en la que aborda la orquesta. Ana, ¿tú qué nos podrías decir al respecto en cuanto a esto, en cuanto a cómo utiliza la orquesta, cómo utiliza la música de cámara, la armonía? Si tú encuentras también esta influencia que yo sí encuentro, sobre todo en la parte armónica y de color orquestal con Dutilleux, lo repito, uno de estos músicos favoritos de Eugenio, en fin. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ana? Bueno, que no es el único, pero yo quiero empezar desde el inicio. Eugenio, acuérdense que él fue realmente autodidacta. Fue a Estados Unidos a estudiar un curso de orquestación y 2 años después ya era el director musical de Polanka, nada menos. Él decía siempre que no había estudiado, pero él tuvo la mejor escuela, que fue la práctica, ¿no? Tuvo la oportunidad de probar muchísimas cosas con Polanka, también haciendo todos los comerciales que hizo, algunos que todos cantábamos sin saber que era Eugenio quien había hecho esa música. Entonces, él venía ya con todo un bagaje increíble, y yo coincido con Javier que en realidad, por una parte, él siempre quiso entrar un poco en el mundo de la música de concierto, ya desde los 70 se había hecho algunas cositas, pero que de pronto sintió esa necesidad de que su música fuera hacia otros lados. Yo me acuerdo cuando empezamos a verlo, que llegó con una... Él era una estrella, como ya lo hemos predicado, y era una estrella del jazz, y él llegó a nuestro mundo con una humildad pasmosa. A mí eso me llamó mucho la atención, porque él venía a aprender y empezó a estudiar con Mario, tomó curso con Lucas Foss, con John Corigliano, que adoraba también, con Roberto Sierra, y me acuerdo mucho de, bueno, hasta con Donatoni estudió. O sea, nada más diferente a Eugenio Toussaint que Donatoni, pero fue a los cursos porque él tenía esa curiosidad inagotable, ¿no? Pero me acuerdo mucho que en el curso que tomó con Roberto Sierra, Roberto le dijo: Eugenio, tú no tienes nada que aprender, tú haz lo que estás haciendo, lo haces súper bien. Porque era también conmovedor ver que Eugenio tenía dudas. Bueno, todos tenemos dudas, pero uno desde fuera dice: ¿pero cómo puedes dudar de tu talento cuando haces lo que haces? Y efectivamente, Gaby, yo creo que él estudiaba mucho, le gustaban sobre todo un cierto tipo de compositor que para algunos podrían ser como más conservadores. Dutilleux, por ejemplo, pero también Lutosławski y, por supuesto, John Corigliano. Y me acuerdo también mucho de 2 programas que hicimos, Eugenio y yo, para Hacia una Nueva Música, en el que explorábamos, más bien él, yo hacía las preguntas, pero él era el que sabía todo, cómo músicos que vienen de la música popular de pronto hacen cosas para la música de concierto. Y todo esto empezó porque descubrí que Caetano Veloso había escrito una canción dodecafónica.
Entonces uno dice, ¿cómo alguien como Caetano Veloso decide hacer una obra así? Y entonces elaboramos todo eso y él hablaba de los muchos músicos que vienen de la música popular y que se insertan, aunque sea brevemente, en la música de concierto y al revés, ¿no? Tú mencionabas a Bernstein, por ejemplo, que él tiene unas sinfonías súper densas, súper complejas, pero realmente... Para mí, el mejor Bernstein es este que toca justamente la música del jazz, la música de Broadway, y hay otros muchos ejemplos también. Y yo creo que Eugenio podía hablar de esos dos mundos porque él pertenecía a esos dos mundos. Y otra cosa que me parece también fantástica de Eugenio es que él, cuando empezó a componer para sus amigos músicos, porque es otra cosa muy característica de él, él escribía a sus amigos. Y le dio al ambiente de música de concierto de nuestro país un aire fresco que yo creo que hacía mucha falta, y lo que produjo fue que todo el mundo quería que Eugenio le escribiera una obra solista para grupos, para orquestas. Y yo me acuerdo que Eugenio estaba muy agobiado en un periodo porque tenía tantísimo trabajo que no se daba abasto. Y yo me acuerdo que yo le decía a Eugenio, pero ¿sabes que puedes decir que no, Y me decía, no, porque él era su angustia de que si él decía que no, entonces no le iban a pedir después otra obra. Y le decía, Eugenio, la gente va a querer tu obra este año, el año que viene, dentro de 5 años. No tienes que hacerlo todo hoy. Eso a mí me parece que refleja muy bien esta capacidad que tenía Eugenio para que su música fuera compleja muchas veces, pero como dice Javier, que tuviera también esa belleza melódica, esa alegría también de vivir la música, esta parte rítmica, una música que para tocarla requiere mucho esfuerzo, pero que es muy gratificante también. Así es que yo creo que Eugenio logró unir universos muy distintos y al mismo tiempo eran diferentes, pero se entrecruzaban, y hacer una música que producía enorme placer tanto a los intérpretes como a los escuchas, ¿no? Yo me acuerdo también muy bien de esas sesiones que hacíamos en Tierra de Vinos, en donde Eugenio hacía también los conciertos con el vino, como también Eugenio logró que gente que no teníamos una afinidad particular con el jazz, como Mario Lavista, Jorge Torres y yo, estuviéramos en cada uno de sus conciertos, ya fuera de jazz, ya fuera música de cámara. Todo lo que hacía Eugenio era para nosotros un lugar de reunión obligado, y por supuesto, después el festejo con él. Muchas gracias, Ana. Me dejas además la pauta perfecta para preguntarle a Marisa justamente esta parte de los intérpretes. Es decir, la música de Eugenio no era fácil de tocar, sobre todo las partes rítmicas, estaban llenas de síncopas. Yo le preguntaría a Marisa, pensando por ejemplo en el concierto para piano, ¿no? Que es un concierto completamente a la medida, hecho a la medida para el mismo Eugenio, en donde hay una parte donde se tiene que improvisar. Mi pregunta es, ¿se necesita de veras para tocar la música de Eugenio y entender la profundidad y poderla hacer como se merece, tener un poco de experiencia en el ámbito del jazz o de la música popular o no? Yo pensaría, por ejemplo, que un intérprete quizá ideal para el concierto de piano sería Héctor Infanzón, porque también es otro intérprete que ahora está incursionando en la música de concierto y que tiene toda la experiencia del jazz, sobre todo en estas partes de improvisación. No sé, ¿qué nos podrías decir tú, Marisa, desde el lado de y que has colaborado con Eugenio? ¿Cómo encuentras tú ese panorama? Y también que hablaras como productora musical, porque Eugenio también tuvo esa faceta de ser productor musical, ¿no? Y que nos platicaras un poco en estos dos sentidos, ¿no? Bueno, mira, yendo específicamente a la pregunta desde el punto de vista del intérprete, creo que el concierto de piano al que hiciste referencia específica, sí requiere de un intérprete que tenga esa capacidad, la capacidad específica, estricta de improvisar, porque en el conservatorio no nos enseñan eso, ¿no? Entonces, lo que dice Javier es cierto, ¿no? Cuando quieres
adquirir más libertad y ampliar tus horizontes, pues tienes que empezar a desaprender ciertas cosas que aprendiste en el conservatorio. Y bueno, pues mucha gente hoy en día, muchos colegas que vienen de una misma formación como la nuestra, que es muy académica, etcétera, han empezado a incursionar en esta aventura de lo que es la improvisación, que se fue perdiendo, porque hasta el siglo XVIII la gente, los músicos, improvisaban y tenías que improvisar tus cadenzas y se veía fatal que no tocaras tu cadenza improvisada, de hecho, ¿no? O sea, eso es algo que se fue perdiendo a lo largo de los siglos. Pero bueno, regresando a la actualidad, es claro que para ese concierto, que además se lo escribió a sí mismo, porque pues ese era fue un sueño hecho realidad para él, hacerse su concierto e ir con la Sinfónica Nacional y tocar él como solista. Y bueno, estaba como sus trajes con tela de calaveras o de flores o de tucanes o de lo que sea, hecho a la medida para él ese concierto. Sin embargo, músicos como Héctor Infanzón se sienten totalmente, pues, como pez en el agua y en una estructura así, porque precisamente formaba parte de ese grupo también, Eugenio. Ahora, la pregunta de si se necesita tener, aparte de ese concierto en particular, ¿se necesita tener algún entrenamiento particular, alguna formación particular? Yo te diría que no, porque en su infinita generosidad, Eugenio siempre, siempre estaba dispuesto a pasar las horas que fueran necesarias contigo para que entendieras lo que había escrito, porque ajijo, sí que eran difíciles rítmicamente sus obras, ¿eh? De verdad, muy complicadas de tocar, pero en el momento en el que las entendías, todo hacía clic. Entonces, yo me acuerdo haber pasado así horas en el estudio de Eugenio, con Eugenio tocando pacientemente el piano para mí, acompañándome el concierto, el número uno que me escribió a mí, y diciéndome, pues es que nomás siéntelo, Marisa. Y yo le decía, pero es que precisamente eso es lo que no me está pasando, yo no lo estoy sintiendo, ¿no? A ver, báilale, a ver, tócale, mira. Y entonces lo cantaba y lo tocaba, hasta que de repente, en algún momento, ¡pum!, me hizo clic. Y en ese momento, como que te metes en el carril del pensamiento de Eugenio. Entonces, es una cuestión de echarle un poquito de esfuerzo y tratar de meterse en un marco mental que no sea el de la rigidez, ¿no? O sea, en el momento en el que dejas de ser rígido, en ese momento entiendes que hay un swing que te hace entender lo que no está escrito. Porque la cosa escrita es muy diferente de entender que lo escrito tiene que tener un feeling, y ese feeling es el swing que tenía naturalmente Eugenio en sus composiciones. Y yo creo que eso viene de, o sea, no sea ciencia cierta cuál era su método composicional, pero sí me lo imagino claramente sentado en el piano improvisando y viendo, ay, mira, esto suena padrísimo, y haciendo las anotaciones, ¿no? O sea, y sin embargo, yo siento que el concierto que me escribió a mí, de verdad lo hizo pensando en mí, aunque me haya costado trabajo, sobre todo un movimiento en particular, pero siento que sí pensaba clarísimamente en sus intérpretes, porque, como dice Ana, todos queríamos que nos escribiera música, igual que nos pasó con Arturo, igual que nos pasa contigo, igual que con Javier, o sea, todos nos hemos volcado a comisionarles música a los grandes compositores que nos han hecho, pues, encontrar estas nuevas atmósferas, estos nuevos lenguajes, estos mundos rítmicos, estos mundos llenos de colores y de texturas. Entonces, yo creo que lo que pasa con Eugenio es que, como hemos dicho todos, finalmente, a través de su música, se sentía a la persona de Eugenio. Podías saber que la música era de Eugenio, aunque no coincido con Javier de que era una música sencilla. Es una música compleja, pero que en el fondo refleja la sencillez de espíritu de Eugenio. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pues no necesitas haber nacido en Alemania para entender a Beethoven, y no necesitas tener ningún entrenamiento especial para entender a Eugenio, pero sí, lo que sí es increíblemente maravilloso es el disfrute que te proporciona, tanto como escucha como como intérprete, el adentrarte en ese mundo musical que era
de tanta belleza y de tanto refinamiento, porque cómo le gustaba lo bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito, era como el lema de vida de Eugenio, los mejores vinos, los sacos perfectamente cortados, los mejores restaurantes, sus recetas de cocina eran legendarias, maravilloso, o sea, como persona, de verdad, era un mundo de belleza lo que rodeaba siempre a Eugenio, ¿no? ¿Quién sabe qué tuviera atrás? ¿Quién sabe qué hubiera alrededor de todo eso? Pero eso era lo que percibíamos nosotros, los que estábamos cerca de él como amigos, los que le comisionábamos música, los que tocábamos su música, los que disfrutábamos con él. Eugenio era un adicto a la belleza y eso no hay manera de agradecérselo, porque nos llenó el mundo de esa belleza. Pues muchas gracias, Marisa. Se me ocurre, después de escucharlos a todos, yo saco dos reflexiones muy importantes. Una que tiene que ver con el futuro de la música y la educación, porque yo creo que Eugenio nos vuelve a abrir los oídos y el alma, los ojos, para darnos un panorama de que la apertura musical hacia otros géneros en la academia puede ser muy enriquecedora y es necesaria. Y por otra parte, la interpretación. O sea, y esto lo digo en el caso de los compositores que cada vez se alejan más de la interpretación, o viceversa, que también pasar un poco por el panorama de la composición y de la creatividad musical para los intérpretes sería de una gran utilidad. Yo sé que Alejandro Square en sus clases, mi esposo flautista, les pide mucho a sus alumnos que al menos en alguno de sus proyectos, sobre todo en posgrado, sea un proyecto creativo, en donde haya una colaboración creativa y el intérprete tenga una participación menos pasiva y que entre un poco en ese mundo. Y ha resultado fantástico. De pronto creo que tiene un chico trompetista que ahora resulta que compone súper bien y ya me lo quiere mandar y me dice, oye, tienes que ver a este chico porque fíjate que está componiendo súper bien, y probablemente un intérprete puede descubrir también que hay ahí un don en la cuestión creativa que a lo mejor todavía está incipiente, pero que lo puede desarrollar, y viceversa. Yo creo que estas cosas se han especializado, se han separado muchísimo, y que creo que deberían de tocarse. Y creo que Eugenio es un gran ejemplo de cómo la buena música trasciende estas fronteras y simplemente es buena música. Eugenio iba a hacer música, como bien lo dijo Javier, en cualquier género, con cualquier cosa, con lo que le dieras a la mano a Eugenio, de las piedras te hace una obra. O sea, de verdad, porque era un gran músico. Entonces, ¿qué nos podrían decir para empezar a cerrar con respecto a esto? Yo creo que esta división tan grande entre intérprete y compositor nos afectó sobre todo a nuestra generación. Yo creo que las nuevas generaciones tienen otra visión ya de lo que es la interpretación y la composición. Siento que hay muchísimos más compositores, sobre todo compositoras, debo decir, que están siendo intérpretes y compositores de su propia música. Y eso me parece fundamental, porque no es solamente, la improvisación del jazz no es la única, ¿no? Hay muchas maneras de improvisar. Pero yo sí estoy de acuerdo que ese tipo de trabajo tendrían que incluirse en los conservatorios, en las escuelas de música, que es donde no sucede en este país. En otros sí, en este no. Yo creo que cada vez más, y lo ves incluso con los compositores de música electroacústica, hay esta necesidad de estar en la escena. Y Eugenio, yo creo que daba lo mejor de sí cuando estaba él en escena. Ahí es cuando uno lo veía que realmente brillaba, ya fuera como pianista de jazz o como solista en la sala de concierto. Es ahí donde él sacaba lo mejor de sí mismo. Y yo creo que es una experiencia que los jóvenes están recuperando y que están experimentando la composición también desde ahí. Así es que yo no lo veo tan pesimistamente como lo propones tú. Yo creo que afortunadamente está cambiando eso para mejor. No, simplemente lo pongo en la mesa porque sí me parece que es algo que tiene que ver mucho con la educación. Lo que está pasando justamente en las demandas de lo que es la música hoy en el siglo XXI es una diversidad estética que, si realmente uno se quiere insertar, sí se tiene que abrir.
Yo, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Se tiene que abrir, ¿no?, hacia otros géneros, se tiene que abrir hacia otras prácticas. Y creo que eso, sobre todo, se tiene que abordar, empezar a discutir en los planes de estudio de las escuelas, sobre todo en la academia, que es donde creo que es el ámbito, digamos, más cerrado. Pero bueno, también pensaría yo que a lo mejor esto también podría ser súper enriquecedor para quien viene de las músicas de otros géneros, ¿no? Que también puede influenciarse de la música de concierto para bien, ¿no? Yo lo estoy viendo ahora, por ejemplo, en la programación de la Filarmónica de Los Ángeles, que está siendo sumamente abierta y que tiene un curador como Herbie Hancock, por ejemplo, como parte de su programación. O sea, estas cosas están abriendo y creo que esto es muy importante, ¿no? Empezar a abrir estos géneros y empezar a hacer estas mezclas. Me parece que ahí, bueno, Eugenio nos deja un gran legado y algo que podemos reflexionar muchísimo. Creo, Gaby, que así como tú fuiste curadora de la programación de la Orquesta de Los Ángeles, porque tú también hiciste ese trabajo, ¿es verdad? Sí, en la parte de música panamericana, sí. Exacto, sí. Yo creo que esta apertura que tú tienes y que evidentemente Hancock tiene, y que, porque Hancock es un gran conocedor de la música de concierto, o sea, no solamente es un gran músico él mismo, un gran jazzista él mismo, sino que obviamente tiene un conocimiento profundísimo del repertorio estándar, digamos, el canon, como le llamamos. Pero yo creo que es volver a este planteamiento que hacíamos recientemente en una conversación que tuvimos, hablando del ciudadano artista, ¿no? Ese que se inserta en la sociedad y que tiene la apertura para considerar que la música o su arte, en la disciplina en la que se desenvuelva, puede tener diversos aspectos y que ninguno le hace sombra al otro, ¿no? Simplemente decir que pues puedes mantener el pan en la mesa porque haces jingles y puedes cumplir tu sueño estético de escribir una ópera monólogo en sánscrito, ¿qué me importa? ¿Me explico? O sea, puedes hacer esas cosas y hacerlas con la misma excelencia y a lo mejor vas a tener una pequeña audiencia para tu ópera y vas a tener una gran audiencia para el otro, pero lo siguiente va a ser que vas a escribir un cuarteto de cuerdas que se va a volver famosísimo y al mismo tiempo hiciste una música para una escuela para niños o algo por el estilo. Y yo creo que parte de abrirse no solamente a los lenguajes y estéticas es entender que el músico del siglo XXI tiene que tener muchas más competencias y es ser emprendedor, ser su propio promotor. Todas esas competencias que no aprendimos en nuestra generación y que hoy en día son absolutamente indispensables, van de la mano con tener esa apertura estética en cuanto a que lo importante, y volvemos al punto que hace Javier, lo importante es hacer buena música, y al punto que tú sigues haciendo todo el tiempo, Gaby, de lo que se trata es de hacer buena música, no música de tales o cuales características, porque entonces no me gusta, ¿no? O sea, cada vez se han difuminado más y más esas fronteras y lo que queda es el valor de la música bien hecha. Y la música bien hecha, quizá ahí tendríamos que meternos a una discusión filosófica que nos llevaría otras varias conversaciones, pero que no necesariamente tiene que ver con reglas de composición, no necesariamente tiene que ver con estructuras, sino simplemente con la capacidad de tocar el alma de otros seres humanos o de otros seres vivos, ¿no? Porque la música es claro que toca a los seres vivos. Quisiera agregar algo. Yo llevo muchos años siendo maestro, y me doy cuenta que, o sea, que esto que mencionan ustedes, pues, si bien es deseable, no necesariamente puede, legislar a través de los programas de estudio. A lo que me refiero es que en realidad, o sea, yo veo, por ejemplo, en mis alumnos actuales, que no necesitaron que nadie les dijera que tenían que estar abiertos a cualquier cosa. De hecho, ya están en eso. Por ejemplo, podemos ver, algunos de ellos inclusive tienen como dos facetas, una que llaman de productor y otra que llaman de compositor. O sea, la idea de ser compositor como nosotros a lo mejor la ejercimos o la entendemos, ya no está en la mente de los jóvenes. Y me refiero a los jóvenes que tienen la edad, pues, de mi hijo, que tendrán 24, 23, 24, por ahí. O sea,
O sea, por ejemplo, la idea, por ejemplo, de volverse músicos famosos per se, tampoco es algo que particularmente les interesa. Mis otros alumnos aquí en Yucatán, que tengo varios muy talentosos, están abiertos a lo que venga. O sea, igual saben dirigir, igual saben componer, igual saben grabar, igual saben videograbar, igual saben... Es decir, tienen, como dice Marisa, tienen otras competencias, pero no porque nosotros les hayamos dicho que las tienen que tener, sino porque también han crecido en un mundo donde esas competencias son necesarias para poderse mover con libertad. Y finalmente, pues todos los artistas, de alguna manera, eso es lo que hemos buscado o buscamos, ¿no? Tener una libertad, no sé, exactamente cada quien cómo lo hace, pero supongo que es así. Y por otro lado, nosotros los maestros debemos de tomar eso también, unirnos, por así decirlo, unirnos a la ola de estos jóvenes, porque, digamos, por dictamen no lo vamos a hacer, no se va a lograr. Y yo creo que, o sea, si tuviéramos más figuras como Eugenio, como role models, como modelos de desempeño, y yo creo que hay que ponerlos en alto y exponerlos a nuestros alumnos para que vean que es posible ser un músico que tiene muchas facetas y que más allá de ser, de responder a una etiqueta o a otra, puede realmente ser un actor, un agente de cambio en la sociedad, un promotor de un cambio, de una mejora, ¿no? Que finalmente, bueno, pues es una aspiración, yo diría, bastante buena y noble, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría yo. Interesantísimo, Javier. Yo ahí planteas un tema que a mí me inquieta muchísimo, porque creo que sí tiene que ver mucho con el acceso a la tecnología. O sea, porque esto te da una autosuficiencia que no teníamos en nuestras generaciones, un acceso a la información inmediato, ¿no? Que tampoco teníamos, un acceso a las partituras, un acceso a la música de otros géneros, de otros países, que no teníamos antes, ¿no? Y que esto de inmediato, pues creo que sí tiene un impacto fundamental en las nuevas... Pero en Eugenio veíamos eso. Eugenio era buenérrimo para la cuestión de la computadora. Sabía grabar, sabía escuchar, o sea, tenía un montón de competencias. O sea, si lo ponemos en ese sentido, Eugenio era, un role model perfecto para un músico de la actualidad. Todavía, es decir, en ese sentido, este modelo de Eugenio es a lo mejor más vigente que otros, ¿no? Sobre todo por todas esas posibilidades que tenía él de impulsar la música de diferentes maneras, ¿no? Hacerla, componerla, producirla, decirle a otros cómo hacerla, o sea, ¿no? Todo eso. Yo insisto en que su trabajo como jazzista, ahí está, ¿sí? Su gran conocimiento también de todos estos conocimientos de composición que los podemos escuchar, ¿sí? Pero mucha de su música tiene que ver con lo mexicano. Así como, por ejemplo, el jazz tuvo que ver con el tango, con Piazzolla en el Caribe, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que Eugenio estaba muy consciente de todos estos cambios, ¿sí? Y él, a nuestro querido país, aporta, ¿sí? Todos estos conocimientos de una manera formidable con su música. Muchísimas gracias, Arturo. Yo creo que ya vamos a cerrar esta charla. Muchas gracias a todos por haber hablado y haber contribuido en este legado sonoro que nos deja Eugenio. Yo creo que ahí está la música de Eugenio, se puede escuchar en Urtex, está ahí en todas las plataformas digitales, así que yo lo invitaría a los que nos están escuchando a que justamente conozcan la música de Eugenio, conozcan estos dos ámbitos, tanto el del jazz como el de la música de concierto. Hay mucho por descubrir en el caso de Eugenio, y sobre todo ojalá que las instituciones culturales de nuestro país retomen la importancia, ¿no? De tocar la música de nuestros compositores, en el caso de Eugenio, pero también de los compositores vivos, de los compositores jóvenes. Es algo muy importante que se tiene que hacer y que ojalá que ahora que regresemos después de este largo paréntesis podamos tener esa oportunidad y que las nuevas voces, las nuevas generaciones, los nuevos compositores, así como también los compositores como Eugenio,
o compositores incluso que se tocan mucho menos. Estaba pensando el otro día que escuché el programa de Ana Lara sobre Graciela Agudelo, compositores que de verdad están un poco en el olvido y que tenemos que rescatar, que tenemos que retomar, que se tienen que hacer grabaciones, tiene que haber un legado. Ahí está la música, ahí está. Entonces es muy importante que esta música salga a la luz, ¿no? Que esta música se estrene, que esta música forme parte regular de los conciertos, que se puedan hacer más grabaciones. Yo insisto, se hacen muy pocas grabaciones, sobre todo con las orquestas, y eso es muy difícil, que un compositor solito pueda producir un disco. Hablábamos de esta autonomía muy importante en las nuevas generaciones, lo hablábamos con Javier. Pero el acceso a una orquesta, pues por más que le eche ganas a un compositor joven, esto sí está mucho más complicado, ¿no? Porque ahí sí requieres del apoyo institucional. Entonces, ojalá que logremos esta apertura, porque es muy necesaria, ¿no? Y es parte de nuestro acervo sonoro. Y yo esto es lo que podría decir, y que bueno, que ahí Eugenio tiene una gran, gran contribución, y qué bueno que pudimos hacer esta charla alrededor de su música. Así que los invito, pues, nuevamente y por última vez a escuchar la música de Eugenio.